Por Dios, Germán, lo siento mucho. Ha sido terrible. Otra vez la puta pesadilla. Esto es demasiado. Tranquilo, cariño, tranquilo. Todo irá bien. Algún día desaparecerán. Ay. Hola, guapísimo. ¿Qué tal has dormido? Muy bien, muy bien. Papi, ¿jugamos a pillar adivinanzas? Veo que no te quitas la camiseta ni para dormir, que la vas a desgastar, pulguita. Venga, va, sí, espera que me dé la vuelta, ¿vale? Yo mientras iré a preparar el desayuno. No os olvidéis que a las 10 tenemos cita con nuestro médico favorito. Vale. A ver, que me hables por ahí. Ya está, papi. ¿Adivinas qué es? Claro, un coche. ¡No! Uy. Pues un árbol. No, papi. Bueno, sí, también hay un árbol, pero frío, frío, frío. Muy frío. Venga, Ethan, dame una pista. Vale, es una casa. Hombre, pero eso no es una pista, eso es decirme la solución. Ya decía yo que era una casa, pero no he prestado atención. Cuando me dibujabas la puerta, eres un pro, chavalote. ¿Me ayudas a vestirme y a hacer la cama? ¿Me voy a correr un rato? Sí, claro. Venga, vamos. Me falta el aire para...
¡Malnacido! ¡Has vuelto! ¿Por qué me persigues? ¿No tuviste suficiente? Créeme, insensato. Vengo a ayudar, como la otra vez. Piensa en lo que está ocurriendo ahora. Estás vivo. Estamos hablando. Tú y yo. En el fondo no nos salió tan mal. ¿Eh? Bien. Dices que vienes a ayudar. Pues córtame la yugular a picotazos. O una pierna. O quizás prefieras las dos. Pero deja que mi hijo viva. ¿Podrás hacer eso? ¡Hijo de puta! ¡Cerdo! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, sentaos. Germán, ¿duermes mejor con las pastillas que te receté? No sé, Bruno. La verdad que no mucho mejor. Hay noches que preferiría no dormirme. Entiendo. Bien. No me es nada fácil deciros esto, pero las metástasis hepáticas han aumentado. Y los leucocitos vuelven a estar a niveles de antes de la quimioterapia. Ethan es un niño fuerte y apenas manifiesta lo mal que está. Pero las analíticas han empeorado mucho y me temo que todo se puede precipitar en cualquier momento. Yo sé que unos padres jamás pueden estar preparados para esto, pero os insisto en el apoyo que ofrece el hospital a nivel psicológico. Os puede ayudar a soportar este tremendo abismo. ¿Cuánto? Pues no lo sé con exactitud, Germán. Pero ahora tenéis que ser más fuertes que nunca. El cáncer avanza a gran velocidad. Por cierto, me ha dicho Alex que el entrenador y ellos quieren hacer una visita sorpresa a Ethan, así que estaría bien que le montáramos una merienda. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¡Gol!
¿Qué te pasa, Isa? Pues que a ella no se le cae el pelo. Ya me sé, no es justo. Las muñecas no enferman, ¿verdad? O eso me supongo yo. ¿Tú cómo eras? ¿Rubia o morena? Rubia. Estate tranquila que algún día te volverá a crecer, ¿vale? ¿Y a ti? No lo sé. Y seguramente estará jugando aquí ahora mismo junto a él. Sí, mira. Mira, ya está. Hola, Isa. Hola, Isa. Hola. ¿Y esa muñeca? ¿Cómo estáis? Me la regalaron mis padres. Qué chula, ¿eh? ¿Me haces verla? Mira. ¿Isa? Sí. ¿Cómo se llama? Isa. Izan. No pasa nada, campeón. No pasa nada. Vamos a cortar esa hemorragia, ¿no? Aguante, cariño. ¿Por qué otra vez, mamá? Me dijiste que ya no pasaría más, que me curaría. Sí, campeón, perdónanos. Pero los mayores a veces decimos cosas que luego no se cumplen. Como la que ganaríamos en la liga este año y al final la perdimos. Te cambio la camiseta y nos vamos al hospital. ¿Vale, Peque? Vaya, eso no me lo esperaba yo. Buen ataque, Zanov.
Alfil B7 se come alfil G2 blanco. Buenos días. ¿Qué tal la partida? ¡Guau! ¡Jopeta! Ya veo que has comido alguna a tu padre, ¿eh? Germán, esta noche ¿qué tal? ¿Mejor? Bueno, uno ya se acostumbra a este sillón de hospital. Como Pedro por su casa, vamos. Bien, bien. ¿Me podéis acompañar un momento? Sí. Sí. Vale. Te quedas con él. ¿Vale? Mirad. Ethan tendrá que permanecer ingresado unos cuantos días más. Sus plaquetas están bajo mínimos, pero nosotros le hemos puesto un concentrado y así estará mejor. No puede exponerse ni a golpes ni a hacer esfuerzos, ¿de acuerdo? Vale. Yo mañana por la mañana estaré con el comité oncológico y vamos a decidir una nueva estrategia, ¿de acuerdo? Mañana os aviso, pero lo que sí que me gustaría es que ahora os fuerais por unas horas a casa, descansarais y estar tranquilos. Yo me quedaré con Ethan y terminaremos la partida de ajedrez y unos zumos, ¿no, Ethan? Sí. Bien, campeón. ¿De acuerdo? Claro. ¿Sí? Perfecto. Vamos a portarte bien. ¿Eh? Así que no te preocupes. Eres un campeón. A ver, ¿cómo va el pequeño este? Bueno, tú, ¿qué quieres? ¿Partida o zumo? Zumo. ¿Zumo? Venga, pues zumo. No sé cómo decirte esto. Ethan ha sufrido una hemorragia interna y su cabecita. No hemos podido hacer nada. ¿Qué ha sido todo tan rápido? Lo siento tanto. Que Dios me perdone, pero si existes un ser despreciable. Lo siento mucho, Leonor. ¿Qué pasa, Leonor? ¡No! ¡Nuestro Ethan, no! ¡Nuestro Ethan ha muerto! ¡No, amor mío, no! ¡No! ¡No! Tranquila. No. De forma más sencilla y barata. El ingenio de Ren, reducir el presupuesto del proyecto provoca embarazosos. Despierta, cariño. Creo que hemos dormido más de la cuenta. Es hora de regresar al hospital. Paredes y una cama de
hospital, un reloj que no funciona y unos Lego que montar. Y a menudo me pregunto, ¿cuándo me voy a curar? Ya he librado mil batallas, pero aún tengo que luchar. Sé fuerte, siempre fuerte, la tristeza de tus ojos, mi sonrisa cambiará. Mientras sigas respirando y no dejes de soñar. Necesito tus abrazos y que pares de llorar, yeah. Soy feliz con mis amigos, todos estamos igual. Jugamos con la esperanza que el mal sueño acabe ya. Soy pirata sin melena, soy un náufrago en el mar. Pero como dicen mis padres, me parezco a Superman. Yeah, sé fuerte, siempre fuerte, que aún me queda mucha vida y la quiero disfrutar. Y si algún día se tuerce y se acerca a mi final, será ligero el equipaje, dejaré de sufrir ya. Búscame entre las estrellas, no dejaré de brillar. Mientras sigas respirando y no dejes de soñar. Mientras sigas respirando.